En los confines australes de América, en el extremo sur de Chile, habita la cultura Yagán. Este pueblo canoero ocupó principalmente los canales interiores entre la infinidad de islas e islotes de la región subantártica, más al sur de Punta Arenas y de Tierra del Fuego. Navarino es la última isla habitada, donde se encuentra el poblado de Puerto Williams, y en las cercanías está Villa Uquica, Bahía Mejillones y la playa Catubwea. En este sector habita actualmente la comunidad Yagán, destacando Úrsula y Cristina Calderón, hermanas que vivieron según las costumbres canoeras ancestrales y quienes conservaron vivo el idioma. Hoy existe una última hablante fluida de la lengua Yagán, Cristina Calderón, que tal como su hermana ya fallecida, han transmitido la sabiduría ancestral. Yo soy Martín González, soy miembro del pueblo Yagán, soy hijo de Úrsula Calderón y José González. Actualmente vivo en Puerto Williams. Para construir la canoa, en primer lugar, debemos solicitar un permiso para poder cortar los árboles que se necesitan para extraer la corteza. Yo aprendí mirando al abuelo Felipe. Y tenía como 10 años. Eso es. Más acá, espérate. Más acá ahora. Eso es. Ya, más acá. Caerte, weón. Ya se metió ya, así que a ver. Ahora entra los palos. Ya, vámonos. Anda más dentro. Espérate, espérate. Ya. Uy, tremenda corteza hoy. Saca más de la punta, eh. Ahí la punta. Eso es. Eso es. En segundo lugar, elección de los árboles, cosa que no es fácil, pues tienen que dar las medidas que se requieren para la construcción de la canoa. Eso es el grueso y el largo. Corte y descortezado del árbol. Este trabajo se realiza con mucho cuidado para no romper la corteza. Sin apretarlo muy fuerte, sí. ¿Son ruedas, Ariel? No estoy. Ya. Ah, son dos. ¿Salió? Sí. Ahí está. Tenemos uno. ¿Está llamando? Sí, vamos a tener que sacarlo. ¿Dónde te lo trajo? Soy artesano y pescador artesanal. He construido muchas canoas, chicas y grandes, como 5. La corteza que se extrae es de coigüe y se saca del bosque de Mejillones. Sí.
Cuidado, cuidado más. Pincha y no lo saques tan rápido porque yo voy a correr. Ya. Y eso es. Eso es. Mi familia me ayudó en todo el proceso de la construcción y me sentí muy contento de poder entregar todos los conocimientos a ellos. ¿Está cargadísima acá? A ver. Sí, está más delgada esta cáscara. Podría ser más gruesa acá la cáscara. ¿Ah? Los palos siempre tienen un lado delgado. Y esto sabe que cómo lo hacían, le iba poniendo, las costaba, pero este chico así, ¿verdad? Y a medida que iba saliendo, iba cayendo solito. ¿Qué palito de esto, mira? Se pone palito de esto, lo poniendo para abajo. Esto es, ya, va cayendo para abajo solito. Y no se cierra. Se va aguantando. No, está buena. Ahí los palos van cayendo solitos, ¿verdad? En la chica de otra vez. Y ahora. ¿Dónde? Yo no sé. No, ya. Más parejo para acá ahora. Está que cae. Eso es. Aquí no me la puedo. Claro, este sí que salió el libro. ¿Este es para la parte de abajo? Este es el fondo. Se buscan las varas para dar forma a la estructura donde se desarrolla la corteza. La canoa fue construida en Catusuea, distante 28 kilómetros de Puerto William. La importancia de la canoa Yagán es que fue el único medio en que se transportaban los yaganes. Acarreo de la corteza del bosque al lugar donde se remoja por espacio de una semana para que se ablanden las partes secas de esta.
Las canoas antiguas tenían entre 5 y 6 metros, dependiendo del grupo familiar. Sobre ellas se pasaba parte importante del día, por lo que la familia hacía fogatas en el interior de la canoa. ¡Ay! Toma, mira, espérate, no lo sentía ya. ¿Ah? Eso es. Mañana, como tengo que soltarlo de nuevo, voy a ordenar este pedazo, está malo. Ahí lo voy a centrar. Tratar de abrir un poquito más este para acá y darle un poquito más para abajo. La cultura yacán se relaciona con la naturaleza en general. La relación con el bosque, el mar, es indispensable para la vida actual. Listo, tenemos un lado listo. Ya, ahí, perfecto.